Saliha, perdona a Laura, pero no podíamos llevarlo a casa así. ¿Qué sucedió? Nos ha hecho sufrir todo el día. Dejemos que duerma un poco, mejorará en la mañana. Vamos. Entren. Vamos, amigo. Bien, despacio. Siéntate. Despacio. Siéntate. Cuidado. Díganme qué fue lo que ocurrió. Ella es la esposa del presidente Saliha. No solo por un papel. Así lo ama. Ilias, estás borracho, no sabes lo que dices. Yo mismo lo vi. Yo mismo lo vi. ¿Traes una manta, Saliha? Ella lo ama. Ella lo ama, es verdad. Ilias, ven, recuéstate. Pensarás en eso en la mañana. Ahora duerme. ¿Está bien? Actúa como si fuera su esposa. Desde hace 40 años. Ella tomaba su mano. Yo lo vi. ¿Qué le ocurrió? Pues, el padre de Sensip murió. Así y Sensip fueron al funeral juntos. ¿Y eso qué? Pues, verás. Él estaba ahí cuando se enteraron. Sensip estaba devastado al oír la noticia. Y así lo estaba consolando. Ella se comportaba como si fuese su esposa. Él solo estaba hablando de eso. Oh, estoy harto de sus problemas. Debemos irnos. Sentimos mucho molestarte, pero él quería venir aquí. Sí, está bien. Buenas noches. Buenas noches. Nuestro, perdónale y ten misericordia. Exímelo, absuélvelo y otórgale un lugar honorable. Amplía su entrada al paraíso y lávale con agua, nieve y granizo, purificándolo de sus pecados como se purifica la vestimenta blanca de las impurezas. Cámbiale su morada por una morada mejor, y su familia por una familia mejor, y su esposa por una esposa mejor. Introdúcelo en el paraíso y protégelo de las tribulaciones de la tumba y del tormento del fuego. Lo siento mucho. Asustaste. ¿Cómo sigues? Gracias. Lo siento mucho. Gracias. Lamento su pérdida. Gracias. Sensit, ellos ya han organizado todo lo necesario para el funeral. Será mañana al mediodía. Me hiciste perder días. ¡Días! No pude cumplir mi promesa. ¿Ya estás feliz? El pobre murió sin ver a su hijo. Ojalá nunca le hubiera dicho que te encontré. No habría guardado esperanzas. Quizás su corazón no pudo con la emoción. Phyllis, es suficiente. Los vecinos nos contaron. El doctor vino, pero ya el abuelo estaba enfermo con fiebre. No pudo resistirla. Por favor. Ya basta. No tenía derecho a hacerle esto. Hermano, ¿por qué no te llevas a Phyllis? Es obvio que está causando daño. Hay comida en la cocina, pueden ir juntos. Vayan allá. Bien, Phyllis.
tres días se han vuelto una familia más que nosotros. ¡En tres días! Debiste ver cómo Asie se encargaba de él. Es mi Asie. Vi a mi Asie tratarlo como si fuera su esposo. Desde hace 40 años, Alija. Yo no puedo hacer nada. Pensé que solo se habían casado en ese estúpido papel. Pero está claro que no fue así. Ese hombre perdió todo lo que tenía al mismo tiempo. Él de verdad valora a las personas. No es como tú y yo. Ah, ¿no valoramos a la gente? Claro que no, Ilias. Lo que hacemos es pelear. Claro, está bien. Mariamja, ¿dónde te metiste? Este niño está armando un escándalo. Aquí estoy, aquí estoy. Por favor, Memo, ¿no sabes que es grosero gritar? ¿Ah? ¿A qué traje tu comida? Vamos, abre la boca, vamos, vamos, no llores. Abre, abre, vamos, abre. Vamos, no llores, hijo mío. Eso es, no llores, vamos. Tranquilo. Abre la boca. Tranquilo. Abre, abre, vamos, abre, abre. Es hora de comer, es hora de comer, Memo. Eso, eso, no llores. Dime, Seher. Hola. Pensé que estarías preocupado, pero no había podido llamarte. Y Peck está bien. Se mudó a su habitación. Está tranquila ahí. ¿Cómo están todos por allá? Cuéntame. ¿Hay alguna novedad? Bueno, está bien. Ponme a Sie para decirle algo. No, a Sie no está. Fueron al pueblo de Sensit. Sí, su padre falleció. Por eso, todos tuvieron que irse de inmediato para allá. ¡Cielos! ¿Es en serio? ¿Semsi tenía padre? Pensé que no le quedaba nadie. Pues sí tenía, pero es una larga historia. Te contaremos luego, ¿bien? ¡Oh, santo cielo! ¿Por qué te dejaron ahí? ¿Te dejaron solo con ese brazo lastimado? ¿No hay nadie que te atienda? Tranquila, tranquila. Yo puedo cuidarme solo. Tampoco es para tanto. ¿Hola? ¿Es esa la voz de Memo? ¿Dejaron a Memo contigo? ¿Qué? ¿Qué Memo? ¿De dónde sacaste eso? No, por Dios, es la televisión. Seher, ya debo colgar. Voy a ir a calentar la comida, ¿está bien? Hablamos luego. ¿Bien? Ah, oye, dale un beso a mi hija, ¿sí? Qué extraño. Lamento. Muchas gracias, gracias. Lamento su pérdida. Disculpen. ¿Sí? ¿Hola? Hola, hijo. Oye, supe que el suegro de Asie falleció, dejaron a tu padre solo. Y se fueron al funeral, ¿sabías eso? Escucha, olvídate de peleas. Y ve de inmediato a verlo. Lo dejaron solo. Él no debería estar solo allá. No tiene quien lo atienda. Está bien, descuida, no te preocupes, no estás solo. Marianja está con él, ellos están cuidando al bebé. Yo estoy aquí con Asie. Sí, Sensit no nos podía traer. Así que yo lo hice. El funeral está a un par de horas. Regresaremos pronto, así que... Bueno, sí, está bien. Dile que lamento su pérdida. Está bien, está bien. Adiós. ¿Qué estará ocurriendo? ¿Qué rayos hace? ¿Por qué no me habrá dicho que esa mujer estaba ahí con él?
Paquisé. Muy bien, vecino. Estoy bien, gracias a Dios. Escucha. Voy a contarte algo. Me quedé pensando en lo que hablamos la otra noche. Está claro que uno no se hace doctor en un día. Tampoco campeón, ¿verdad? Pero si justo ahora no ejerces ese rol, creo que sería el momento para conformar una familia. Ilias, ¿cómo está Homer? ¿Cómo crees? Callado. Trata de vivir sin ser una molestia para nadie. Se encarga de las tareas del café. Parece que está muy arrepentido por lo que hizo. ¿Qué me estás tratando de decir? ¿Que hable con él? No quiero dejar cosas inconclusas entre nosotros. Creo que deberían hablar. Si no lo haces, tendrás eso carcomiéndote por dentro. Si así y yo hubiéramos hablado sobre algunas cosas, no estaríamos donde estamos. No cometas ese mismo error. Homer está tan avergonzado que no hará nada para acercarse a ti. Así que tú deberías hacerlo. Bueno, ya me voy. Gracias por todo, de verdad. ¿Y a dónde vas? A Áncara. Tenemos que reunirnos con el ministerio por el centro deportivo para huérfanos que abrimos. Iba a ir ayer, pero hubo un problema. Buen viaje. Cuídate. ¿Y cómo sigue su brazo, señor Bajatín? ¿Cuándo es que le van a quitar esas vendas? Pues no tengo la menor idea. ¿Quién podrá ser tan temprano, Dios santo? Ah. Oh, Paquise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo esté bien. Todo bien, todo bien. Es que hice unas tolmas de carne y quise traerlas para que las prueben. Sé que les gusta mucho. Sé que quiere probarlas. Gracias, gracias. Si necesitan algo, no duden en llamarme. Bien, lo tomaremos en cuenta. Gracias. Te avisaremos si necesitamos algo. Dame la bandeja. Puedo llevarlo. No es necesario, no te molestes, Paquise. Yo llevaré la bandeja. Luego te la devuelvo. Gracias, nos vemos. Oh, los entrometidos comienzan a tocar la puerta. ¿Qué más mentiras podría inventar? Como si igual los muchachos no le fueran a decir a Seger. Ya todos se fueron. Fue un hermoso momento de oración. Que el señor Abdi descanse en paz. ¿Quieres un poco de dulce? Está recién hecho. Así. Si no hubieses estado conmigo anoche, no hubiese venido. Hubiese regresado al criadero. No hubieras dejado sola a Feliz. Ya no eres el mismo de antes. Antes tu dolor estaba recién. Y no sabías cómo manejarlo, pero ahora eres diferente. Piensa en lo que hiciste. Piensa en todo lo que nos has ayudado. A Memo y a mí
nos diste nuevas esperanzas. Siempre nos respetaste. Siempre fuiste fuerte y bondadoso. Por eso estoy segura de que no hubieras dejado a Philly sola, porque ahora eres otro Semsit. Ya no eres como eras antes. Philly me recuerda todo. Hay algo en cómo me mira que... es como si... como si mi esposa me estuviera viendo a través de sus ojos. Lo que pasó no es tu culpa. No podías evitar un terremoto. Si hubieras podido salvar al bebé, lo habrías hecho. Mira hacia adelante. Enfócate en el presente. No hay nada bueno en el pasado. ¿Crees que hay un futuro así? Claro que sí. ¿Cómo dices esas cosas? Claro que sí. Hay un buen futuro. Sé que sí lo hay, Semsit. Mañana iremos a casa y verás a Memo. Y bueno, cuidarás de tu jardín. Cuidarás de tus peces. De nosotros. Y ahora también de Feliz. Y también podrás discutir con Mariama. Quizá... quién sabe, también puedas comenzar a construir ese invernadero para las flores que tanto querías. Y quizá yo podría ayudarte a hacerlo. Hay un futuro. Ya es hora de comenzar a ver las cosas hermosas de la vida y dejar de atormentarte. Hay que tener fe, Semsit. ¿Funcionará? Seguro que sí. Algo que ahora sé es que no debemos derrumbarnos ante las adversidades. Debemos ser fuertes y disfrutar de lo bueno que nos da la vida. Es raro escuchar eso de ti, que has estado tan desolada. Tampoco es que he estado así de desolada, Semsit. Claro. Hola. Servicio a la habitación. Quisiera pedir algo de comer. Un filete. Un café. Bien. Está bien. Muchas gracias. Olvídalo, no podremos encontrarlo así. Debemos intentar una nueva técnica para despistarlo. Ya sabes que estamos tras él.
Sabe que lo buscamos y va a actuar rápido. No creo que intente salir del país. Pero debemos mantener vigilancia en aeropuertos y terminales. Hola, Phyllis. ¿Y tu abuelo? El abuelo murió, Ilias. ¿Así no te lo dijo? Cuánto lo siento, de verdad. Phyllis, mis condolencias. Ya no tengo a nadie. Estoy sola. Quería hablar con alguien. Me siento desamparada. No tienes por qué sentirte así. Nos tienes a nosotros. Estamos contigo. Estamos nosotros. Regresaré a trabajar en unos días. Y nadie va a estar a mi lado. En una gran ciudad, uno se siente realmente solo. Millones de personas. Pero no hay nadie que te tienda una mano para ayudarte cuando lo necesitas. Pero no te puedes ir ahora así. Es demasiado pronto para que sigas tu vida. ¿Por qué no vas a vivir con tu cuñado Sensit? ¿O busca algo aquí? Bursa es una gran ciudad. Puedes encontrar miles de empleos. Quizás sea lo mejor para tu carrera. No lo sé. ¿Tú crees que pueda hacerlo? De hecho, ustedes y el lugar me agradan. A pesar de que son pocos días, me siento bien cuando estoy a tu lado. Phyllis, perdón. No lo sé, Ilias. Ahora me confundes. La verdad es que no soy muy feliz en Estambul. Creo que lo voy a pensar. Así es. Es mamá. Toma. Dime, mamá. ¿Así? ¿Cómo estás? ¿Dejaste a tu papá solo con esa mujer? No pasa nada. Es Mariamha. Dejó solo a mi hijo con Mariamha. ¿Por qué no dejarlo con papá? Cariño, no se puede confiar en los hombres. ¿Cómo pudiste dejarlo solo con esa mujer soltera? Bueno, está bien, iremos, mamá. Iremos a ver si Mariamha y papá se han enamorado locamente. Vamos. Deja de decir tonterías. Te voy a decir lo que debes hacer. Aprovecha que estás allá y pides que te den un calmante. Te pueden dar una prescripción. O mejor aún, un electrochoque. Eso te calmará, ¿bien? No te pongas a pensar en esas cosas. Hablaremos después. Besos a mi hermana. ¿Qué te dijo? ¿Qué crees?